distinguidos alcaldes, alcaldesas de los diferentes municipios que pertenecen a la Regional 3, economista María Susana Coloma, vicealcaldesa del Cantón Pastaza, ingeniero Richard Falconi, concejal del Cantón Pastaza. Saludar también un buen amigo como es Marcos Guaraca en su calidad de presidente de la AME Regional 3, el compañero alcalde del Cantón Arajuno, compañero César Grefa, el compañero Simón Bolívar también en su calidad de alcalde y los representantes de los diferentes municipios que pertenecen a la Regional 3 de la AME. Apreciados amigos y amigas, representantes de cada uno de los municipios, hermosas reinas que el día de hoy igual nos acompañan. Es para mí un honor, en calidad de alcalde del Cantón Pastaza, darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta hermosa tierra como es la ciudad de Puyo, el Cantón y provincia de Pastaza. Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder dar acogida a más de 850 personas que el día de hoy nos acompañan y que puedan disfrutar de este hermoso paraje natural como es y lo tenemos acá en el Cantón Pastaza. Y por supuesto esta responsabilidad la estamos compartiendo con los hermanos y amigos del Cantón Mera. Muchas gracias también por todo ese apoyo, por todo ese apoyo brindado para que la realización de estas jornadas deportivas se den de la mejor manera. Es para mí un honor recibirles acá en mi ciudad y darles la más cordial bienvenida y aprovechar el espacio también para hacerles una cordial invitación el día de hoy a partir de las 18:30 en el Parque Central. Conjuntamente se realizará el encendido de las luces navideñas, a las cuales espero y aspiro poderles tener a todos y que todos disfrutemos de este bonito espectáculo que lo hemos preparado para ustedes y para toda la ciudadanía de acá de nuestra ciudad de Puyo. Una vez más, agradecerles por la presencia a todos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. La inauguración pertinente del campeonato, le invitamos al ingeniero Marcos Guaraca, presidente de la Regional 3 de AME, alcalde también de Chambo. Un fuerte aplauso, lo recibimos. Agradecimiento una vez más a ti, Osvaldo, a usted, señora vicealcaldesa, a nuestro compañero Simón Bolívar, alcalde del Cantón Colta, a nuestro compañero alcalde, ser parte de esta organización, a través de esta organización a esta provincia. En estos 3 días estamos dinamizando la economía con un monto alrededor de 70, 80 mil dólares en 3 días que vamos a permanecer acá en este cantón. Es una actividad que como AME Regional la iniciamos en estos días. Con seguridad en los próximos meses y los días que dure nuestra administración nos estaremos reuniendo con diferentes eventos, los cuales nos permitan hermanarnos, los cuales nos permitan conocernos. Con seguridad hoy están aquí muchos directores administrativos, directores financieros, directores de obras públicas y empleados de las diferentes áreas. Hoy tenemos la oportunidad de conocernos, de compartir contactos, de hacer amistad y en los próximos días con seguridad ayudarnos con diferentes experiencias que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Antes de inaugurar el evento, me permito informarles y gracias al señor alcalde de este querido cantón, que para quien también pido un fuerte aplauso una vez más. Después de celebrar la encendida de las luces de este cantón, por el motivo de la Navidad, nos acaba de ofrecer una noche cultural para todos y cada uno de ustedes. Así es que, compañeros, después del encendido de las luces, nuevamente nos vamos a reunir en el parque acuático a disfrutar la noche entre nosotros los hermanos municipalistas. Así es que el día de hoy, viernes 13,
dice que no te juntes y que no hagas un montón de cosas, solo por eso solamente vamos a hacer deporte el día de hoy. Pero siendo las 10 horas con 24 minutos del viernes 13 de diciembre de 2019, damos por inaugurado este campeonato. Muy buenos días y que Dios los bendiga. Muchas gracias. General, señores deportistas, la mano derecha, por favor. Señores deportistas, por principio, cumplir las normas del deporte y el reglamento de este presente campeonato. Si así lo hacéis, que el deporte y la patria los premie. Caso contrario, orden bueno. ¡Y que viva el deporte! ¡Que viva la Regional 3 de AME!